La Casa de la Fachada de Inteligencia Militar servía también como sitio de eventos para modelos, tatuadores, jugadores de tiro neumático y caricaturistas. Carlos Cárdenas habló con varios de ellos. Carlos. Silvia, los más engañados fueron los que dictaron allí un taller para enseñar a la gente cómo evitar el espionaje cibernético. La historia de los corrientazos fachada de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército estuvo acompañada de estas fotografías de jóvenes de quienes se dijo eran militares, asesores de inteligencia, instructores de técnicas de espionaje y matajaris con habilidades en infiltración. Pero la realidad es otra. Y aparece como si yo fuera una de las espías que trabajan en este sitio que conocemos como Google. Ricardo es uno de los fotografiados. Se dedica a dictar charlas de seguridad informática para que la gente proteja sus correos, sus teléfonos y sus computadores. Esa de la foto soy yo. Estoy dando una capacitación que se llamó Inyecciones. Dice que aparece en la foto porque logró que le prestaran ese sitio para dictar una de sus charlas. La gente de Google organizó un evento que llamó Hack Tattoo, que eso fue el evento en el que hubo gente de tatuadores, hubo gente de paintball, hubo caricaturistas y nos invitaron a nosotros a dar unas charlas. Otra de las personas que aparece en las fotografías es Nadia Rey, una ingeniera industrial que desde hace 15 años trabaja en desarrollos de software. Ese día fue invitada. Fue como si nosotros apareciéramos como los grandes espías cuando realmente lo que hacemos es proteger la privacidad de las personas. Dice que en dichos eventos no hubo personas relacionadas con el ejército. El personaje que está aquí de gorra de espaldas está haciendo una caricatura de la pareja que está al frente de él. La muchacha específicamente era una modelo que, según entiendo, fue ese día específicamente a publicitar el tema de los tatuajes. La modelo es Tania Zambrano. Invitaron a una modelo alternativa que fui yo. Dice que no sabía que en ese lugar operaba una sala de inteligencia del ejército y que siente miedo porque los rumores la relacionan con militares. Me han dicho espía, mi mamá está en situación de desplazamiento. Ya hemos tenido nuestros encuentros con las FARC. También dice que en el evento no vio militares. Llegaron estas personas que juegan paintball, que en realidad, bueno, se llama airsoft. Son armas de imitación que disparan aire comprimido. Pedro Urrutia es el presidente de una de las asociaciones de tiro neumático de Bogotá. Él recuerda por qué estuvieron en Bugle. La invitación era para una feria de divertimento que iba a haber en un nuevo local en Galerías. Dice que uno de los amigos fotografiados perdió contratos como ingeniero con grandes empresas porque alguien lo relacionó con la inteligencia militar. Dijo el gordo ese del chaleco antibalas es un infante de marina, asesor extranjero de inteligencia. Realmente él no estaría ni siquiera capacitado para estar en ninguna función militar. Tiene un problema visual, ya perdió un ojo. Todos coinciden en que no conocen militares que estuvieron en Bugle porque se trató de un encuentro de profesionales que prestan servicios sociales, de tatuadores y de jugadores de airsoft, y que tuvieron que cerrar sus cuentas de correo por miedo. Hace 4 meses, una periodista de Noticias 1 comenzó a escribirle a la delegación de las FARC en La Habana y a protestar porque sus correos no recibían respuesta. Finalmente, la guerrilla respondió que no había recibido los mensajes anteriores. Ignacio Gómez. Silvia, el único correo que respondieron lo encontró una agencia internacional en un computador de inteligencia de Colombia que Colombia le pidió examinar, probando así que la comunicación estaba siendo leída por los militares colombianos. En los computadores que una agencia internacional está analizando para la fiscalía, se encontraron los intentos de nuestra reportera Patricia Uribe por concretar una entrevista sobre el proceso de paz y sus reclamos, luego de muchos intentos porque la guerrilla no contestaba. Nuevamente le manifiesto que Noticias 1 desea entrevistar al comandante Iván Márquez, así como al resto del equipo. Y una vez ustedes nos digan que es posible, pues viajaremos a La Habana. El correo del 1 de octubre del año pasado fue el único de una serie que tuvo respuesta. Hola, soy Diana, delegada de paz en La Habana, Cuba, FARC-EP. Le entregaré al camarada Andrés París lo que enviaste. Te aseguro que en nuestro correo no ha llegado tus entrevistas. Estaremos en contacto. Discúlpanos por las molestias. Con base en las copias del documento en poder de la agencia policial extranjera, la reportera Patricia Uribe comparó los mensajes de su buzón de correo para verificar que los correos que no le llegaron a las FARC efectivamente hubieran sido enviados a la dirección correcta y para confirmar que se trataba del mismo texto, pues incluía la misma puntuación, los mismos espacios en blanco y los mismos errores de tecleo. Aún está por establecerse la forma en la que la inteligencia militar habría impedido que los correos de Noticias 1 a las FARC en La Habana llegaran a su destino. La sala de interceptaciones del restaurante de la inteligencia militar no tenía un supervisor de la fiscalía o el CTI, como ordena la ley. Los altos mandos intentarán explicarle por qué
a un grupo de senadores. Gregorio Pérez. Silvia, obtuvimos el cuestionario que deberán responder a puerta cerrada frente a un grupo de legisladores que encabeza Juan Lozano. La Comisión de Inteligencia del Congreso se reunirá con el ministro de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, almirante Álvaro Echandía, para que respondan interrogantes sobre los hallazgos de la Fiscalía en la sala de interceptaciones Andrómeda, allanada en un local del barrio Galerías. Se trata de un cuestionario de 67 preguntas, entre las cuales se incluyen: ¿las personas que realizaban interceptaciones en este local tienen alguna relación con el Estado colombiano? ¿Tiene conocimiento el gobierno nacional que los civiles están siendo vinculados a este tipo de operaciones? ¿El gobierno nacional ordenó interceptar de manera alguna a los negociadores del gobierno en el proceso de paz que se realiza en La Habana? En ausencia de funcionarios del CTI de la Fiscalía, ¿cómo garantizaban la legalidad de las interceptaciones realizadas? Uno de los integrantes de la comisión es el senador Juan Lozano, quien lleva varios meses preguntando sobre las operaciones de interceptación de la plataforma Puma. La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia debía sepultar para siempre todas las sombras frente a interceptaciones irregulares en Colombia, y no ha sucedido así. Para Lozano, el país debe saber a ciencia cierta cuántas plataformas de inteligencia e interceptaciones están operando y bajo la dirección de quién. Es que hay plataformas de interceptación que no están conectadas con el sistema Esperanza. En la sesión reservada estará también presente el fiscal general Eduardo Montialegre, quien entregará un balance de las investigaciones sobre unas imputaciones. Intrusiones en las comunicaciones teóricamente privadas de los colombianos, como las que se hacían en el restaurante militar de Galerías, fueron advertidas desde que se discutía la ley de inteligencia en el Congreso. Julián Martínez. Silvia, el jurista Gustavo Gallón fue invitado a exponer sus puntos al Congreso y allí explicó que se estaban autorizando sin restricciones estos rastreos en el espectro y que también habrían abusos como los que hoy se conocen. Todo el mundo podrá ser chuzado en Colombia sin que nos demos cuenta, y se invocará el monitoreo del espectro electromagnético autorizado por la ley. El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, advirtió desde hace año y medio que con la aprobación de la ley de inteligencia en el Congreso y su reafirmación en la Corte Constitucional, continuaría el lío de las interceptaciones y que no se corregirían los errores del DAS. Los hechos revelados por semana le dan la razón. Autoriza el seguimiento del espectro electromagnético, que es una forma de hacer chuzadas. La ley de inteligencia le permitió a las agencias estatales rastrear el espectro electromagnético, es decir, cualquier comunicación por medios electrónicos, aunque el alto tribunal le puso unos límites. No puede ser utilizado para información particular de personas que no tengan investigaciones judiciales. El gobierno se empeñó en hacer aprobar y desperdició la oportunidad de ponerle coto a ese tipo de problemas y de abusos. La Corte Constitucional advirtió que cualquier interceptación que afecte la intimidad de las personas solo podrá realizarse con autorización previa de un juez y debe destruirse. Eso era lo que ya existía y se acoge al artículo 15 de la Constitución, que también ya existía, entonces no hay ninguna mejora en ese aspecto y ninguna precisión. El investigador sobre temas de seguridad, Juan Carlos Ruiz, añadió que no hay forma de controlar la legalidad de los organismos de inteligencia. Son cajas negras, secretas, se manejan en la intrusión, entonces tienen agentes provocadores, entonces se manejan dentro del sigilo y el secreto. Las dos partes coinciden en que aunque el Congreso le prometió al país que con la nueva ley de inteligencia el escándalo del DAS no volvería a repetirse, hoy los hechos contradicen esa promesa.